asiento, hermanos. Hermanos. Amén. ¿Quiere usted que el Espíritu Santo se mueva? ¿Cómo quiere que se mueva? Porque estamos cantando a Dios. ¿Cómo quiere que se mueva? Que se mueva en su vida, que le hable, que le sane. ¿Cómo quiere que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no sabe cómo quiere que se mueva en su vida? ¿Ah? Ya el Espíritu Santo es multiforme, se puede mover de muchas maneras. ¿Lo conoce? Conoce. Muy bien. Entonces, que Dios se mueva, yo quiero que Dios se mueva a través de la palabra. Busque Hebreos 4, 12. Dice así en el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, a quien tenemos que dar cuenta. Amén. La cosa entonces no es con los hombres, no es ni con el diablo ni con los ángeles. La cosa, ¿con quién es? ¿Con quién es la cosa? Con Dios. Usted y yo vamos a tener que dar cuenta a Dios. Muy bien. Nos estamos entendiendo. A ver. Cuando viene esta palabra, ¿cierto? Al autor de Hebreos, él viene hablando un poco de lo que significa la apostasía personal. Y si usted mira del capítulo 3, cuando habla acerca del reposo de Dios, en el versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién está hablando? El Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Ya? Y la exhortación: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, por eso que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque está mencionando la palabra de Dios en cada episodio que ocurrió con los israelitas en el desierto. ¿Ya? Y ellos no quisieron entrar en ese reposo. ¿Por qué? Porque tenían un corazón incrédulo. Entonces viene la palabra del Señor por el Espíritu Santo y le habla una y otra vez. Incluso menciona el Salmo de David, un Salmo de David que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres en el desierto. Porque Dios repite una y otra vez las mismas cosas. Porque no son cosas nuevas, sino que las mismas cosas. Y en ese contexto dice: la palabra de Dios es
viva y eficaz. Es viva y poderosa. Es viva y que se apura para cumplir lo que Dios ha dicho. Es decir, todo lo que Dios dijo. Ese pueblo no tuvo fe. Porque solo la fe nos permite entrar en el reposo de Dios y en el descanso de Dios. El descanso está preparado desde el inicio del mundo. ¿Ya? Porque menciona ahí que Dios reposó el día séptimo y reposó de sus obras. De ahí que el reposo está preparado para las personas que desean agradar a Dios. Y podemos ir más atrás, de antes de la fundación del mundo. Pero aquí el autor menciona del inicio del mundo. Porque nosotros sabemos que fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo. Y entonces, algunos no entraron. ¿Por qué no entraron? Porque fueron desobedientes. Incredulidad es sinónimo de desobediencia. ¿Y fueron desobedientes a quién? A la palabra de Dios. A la palabra que Dios les recordaba una y otra vez. 40 años haciendo milagros. Cuente algún milagro o dígame algún milagro que Dios hizo en el desierto. En 40 años. El maná los alimentó con pan del cielo. ¿Qué más? Agua de la roca. Los cubrió con la nube, les mandó codornices, abrió el mar. Sus ropas no se envejecieron, en este caso la de Moisés. Y bueno, 40 años que Dios hizo milagros, prodigios, de distinta índole. Y no creyeron. ¿Cómo es eso? Si Dios me hace este milagro, he conocido cantidad de hermanos y hermanas que ya no están con nosotros. Si Dios me hace este milagro, yo voy a servir a Dios de todo corazón. Y Dios le hizo el milagro, no solamente ese, le hizo varios milagros más y no sirvieron a Dios con su corazón. Y tentaban a Dios. Como que si Dios no lo escuchaba, como que si Dios no... Así le pasó al pueblo, como que si Dios estuviera sordo, como que si Dios no escuchara. Y él se disgustó. Cuando Dios se molesta, se enoja, dice, ya estos no tienen remedio, no van a entrar en mi reposo. ¡Wow! 40 años lo soportó, pero llegó el momento que dijo, ya estos no. Estos no tienen vuelta, estos son desobedientes, estos no han entendido. Ya, en ese contexto bíblico viene la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En ese contexto. Fíjese que la palabra dice, discierne los pensamientos y discierne las intenciones. Los deseos más íntimos de la persona. Lo más íntimo de cada uno de nosotros, Dios lo discierne. Y también discierne los pecados, las concupiscencias, la desobediencia. ¿Cuál es el problema del cristianismo hoy día? ¿Por qué la iglesia no ve lo que tiene que ver, lo que Dios ha prometido en su palabra? ¿Por qué? Ya la incredulidad. Pero ¿sabe? No ve las cosas gloriosas de Dios simplemente porque no se consagra a Dios, porque no se limpia de sus pecados. La iglesia, al no limpiarse de sus pecados, y Dios ve los pecados en los pensamientos, en el espíritu del hombre, Dios ve los pecados, porque todo está diseñado por la palabra de Dios,
Por eso dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Pero Dios no se puede mover cuando hay deseos íntimos de pecado, cuando hay pensamientos de pecado, de maldad en el corazón. Dios no se puede mover ahí. Porque a Dios no le gusta el pecado. ¿Cuántas personas he conocido en el pasado, durante estos 32 años casi, que por sus pecados dejaron a Dios? Por sus malos deseos. Entonces no se pueden congregar. Ya, dice desobediencia acá. Desobediencia. ¿Qué es lo que hace la desobediencia? Hace nula la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días? El Señor Jesús dijo: si alguno viene en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué más sigue? Tome su cruz. Tome su cruz. Niéguese. Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Y sígame. Tome su cruz y sígame. Mi pregunta es: ¿lo está haciendo? ¿Todos los días? ¿Está entregándole sus cargas al Señor en la mañana, cuando usted se despierta y empieza a tener una comunión con Dios y no se queda en la comodidad de su hogar o la multitud de pensamientos que hay para trabajar o qué sé yo, que tiene que ir a arreglar algunas cosas, algunas maletas porque va de viaje, o el gallinero porque o darle comida a las gallinitas, ¿cierto? Porque siempre el diablo va a querer que nosotros nos ocupemos. Pero lo primero que nosotros debemos hacer cada día es negarnos a nosotros mismos. Usted y yo fuimos llamados por Dios para obedecerle. Y usted conoce la palabra de Dios, que usted se tiene que alimentar todos los días espiritualmente, usted se tiene que negar a sí mismo. La palabra de Dios nos invita a ir en tras del Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener victoria cada día. ¿Y qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace uno? La mayoría de los cristianos, ¿qué hacemos? No obedecemos. No obedecemos. ¿Usted quiere que la iglesia sea transformada, que cambie? Tiene que pedirle al Señor que le ayude a obedecer. Por eso usted tiene derrotas. Porque ¿cuál es el problema? La obediencia. Usted no saca nada de llorar. Usted no saca nada de quejarse, nada de quejarse. Usted no saca nada con emocionarse un momento. Si lo que Dios quiere es obediencia, porque ahí está la fe. Abraham se fortaleció en esperanza contra esperanza porque él miró a Dios. Fue obediente. No sabía cómo se iban a dar las cosas, pero él obedeció, salió de su tierra, fue donde Dios le decía y habitó como extranjero. No recibió todo lo que Dios le prometió, pero habitó en la tierra y no sabía que esa era la tierra que Dios le estaba dando. Pero él fue una persona de fe, pero sí toda su generación, su descendencia, de ahí en adelante recibió todas las promesas de Dios. La obediencia
no sabemos obedecer, ¿qué hacemos? Aunque Dios nos ama tanto, ¿pero qué hacemos? Yo creo que Dios, tú eres injusto conmigo. No me has dado lo que yo te he pedido. No sé cómo accionará usted. Porque nosotros, nuestra relación está muy supeditada a las emociones y a los sentimientos. ¿Y qué quiere Dios? ¿Que usted viva por emociones y sentimientos y pensamientos? Lo que Dios quiere es que usted y yo le obedezcamos al Señor. Y lo primero que usted tiene que hacer, si quiere conocer a Dios, lo primero que usted tiene que hacer es postrarse a los pies del Señor. ¿Cuándo? Todos los días. Es por eso que estamos llenos de problemas. El hermano decía que estamos con problemas. Es porque usted no es obediente. Y algunos, mire, el Señor me hablaba, tomaba el teléfono, hermana, no haga tal cosa. Si usted cae en ese pecado de adulterio, porque Dios me lo revelaba. Pero ¿cómo, pastor? No haga tal cosa de caer en ese pecado de adulterio, porque usted va a morir espiritualmente. El Señor diciéndome en la oración de tal X persona, levantaba el teléfono, el celular, y lo llamaba y le decía: no lo haga, no lo haga, hermana, por favor, no lo haga. ¿Sabe lo que hizo? Fue y lo hizo. ¿Y qué pasó? Vino la muerte espiritual y hasta el día de hoy está fuera y endurecida. Porque yo le dije un día: estoy orando por usted para que vuelva a la casa del Señor. Siga orando, no, pastor, porque yo no pienso ir. Y yo le dije: Señor, mira lo que está diciendo ella. Tú hiciste un tremendo milagro en ella. Ella tenía que haber estado muerta y Dios hizo un milagro. Y yo dije: ayúdame, Señor, a orar por milagros cuando te van a servir, porque le pedí vida al Señor y que no muriera. A lo mejor si hubiera muerto se hubiera ido al cielo, pero ahora si se muere se va al infierno. El problema de la desobediencia. Tú no vas a poder obedecer si tú no te consagras a Dios, si no haces lo que la Biblia dice que hagas. Tú vas a poner excusas de todos tipos, como en la mañana una hermana nos comentaba de que todos le hablaban de Dios y no, yo estoy bien así. Yo estoy bien así, me siento cómodo así, estoy bien. No necesito, estoy bien con mi estilo de vida. Israel se endureció de tal manera que Dios le habló 40 años. 40 años. Y llegó el momento que Dios se disgustó con esa generación. Y quedaron todos muertos en el desierto. No pudieron entrar a la tierra. Entonces, que no nos pase a nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer para recibir la gracia de Dios? Buscarle con el corazón, arrepentirse de sus pecados, arreglar las situaciones que están mal, porque Dios en su palabra dice lo que nosotros tenemos que hacer. No le busquemos la excusa y todas las mentiras que Dios conoce que están en nuestros pensamientos y las concupiscencias que están en el espíritu de nuestro corazón. No podemos nosotros estar engañando a Dios.
Porque ahí está el problema. Cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer y fallamos. Pero qué bueno que tenemos un sumo sacerdote, ¿cierto? Que se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, sin pecado. ¿Usted es tentado? ¿Usted es tentada? ¿Y si no se prepara? ¿Si no se prepara? ¿Qué va a pasar si usted no se prepara? Si usted pasa el lunes, adiós, hola Dios, voy para el trabajo, Dios. Martes, ay, no me he acordado de leer la Biblia. Un religioso. Y una persona religiosa, o legalista, oh, legalista, sabe que a mí me dan fobia los legalistas. Porque nos gustan de la gracia de Dios. Y los legalistas, ¿saben lo que pasa? Si uno sigue siendo legalista, va a caer. El que es legalista está garantizada la caída. Porque nos gusta la gracia de Dios. Mire qué terrible, pues. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Y en el pasado, toda desobediencia recibió justo castigo o retribución. Y nosotros no queremos eso. Hay que ser bien, como dice el dicho, caído del catre para querer eso. El problema, otro problema, no solamente la desobediencia, es que nosotros creemos que Dios está a nuestro servicio. Y en lo contrario, nosotros estamos al servicio del Señor, que es el Dios de todo el universo, que es el primogénito de toda creación, que es el Dios omnipotente, que es el que nos rescató y nos libró de la esclavitud. Nosotros estamos, somos nosotros los siervos a disposición de Dios. Él no es nuestro servidor. Él es el que manda. Él es el jefe. Nosotros no mandamos. Nosotros somos siervos. Pero nosotros actuamos como los patrones. Porque decimos, Dios, mira, no me ha respondido, mira, apúrate. Sí, ¿qué te he creído, Dios? Oye, si te estoy pidiendo, Dios. Pero apúrate un poquito ya, respóndeme. Así actuamos. Yo estoy exagerando, por supuesto. Estoy haciendo sonar las manitas o los deditos. Pero nuestras actitudes son esas. Y no tenemos temor de Dios. No tienen temor de Dios. No han conocido mis caminos. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que humillarnos. La palabra de Dios dice que Él es el Señor. La palabra de Dios dice que nosotros debemos servirle con amor. Y que todo lo que hacemos es con amor para Dios. ¿Ah? Y nosotros estamos ahí enojados, estamos ensoberbiados, nosotros estamos endurecidos ahí como que Dios necesitara de nosotros. Y hemos dado vuelta a la cosa. Ahora yo se lo digo con propiedad porque yo estaba así también. En el pasado decía, ah, sí, Dios, tú me necesitas y si yo no voy, no vaya a poder hacer lo que tienes que hacer conmigo. Así, pues, mire qué soberbia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer?
aceptar la palabra de Dios como es. Y nosotros alinearnos a la palabra de Dios. Nosotros. Él manda y nosotros obedecemos. Mandó el esposo y la esposa. Sí, ¿qué te has creído? ¡Anda tú! Mandó el papá. Sí, ahora como están los chiquillos. No, papá, no quiero ir. Mandó el jefe. ¿Y qué se creyó este? Sí, yo estoy trabajando. Estoy trabajando, Dios. Que vaya otro. Que vaya otro trabajador. No sabemos obedecer. Porque todo lo cuestionamos. Hoy día vivimos una generación que cuestiona todo y que pide explicaciones por todo. Y como estamos tan acostumbrados a pedir explicaciones por todo, vamos donde el Señor, el Dios del universo, y le decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? El Señor nos manda amar, nos manda a hacer misericordia, nos manda a servir al prójimo, y nosotros estamos disgustados porque pensamos que Dios no nos ama, pensamos que los hermanos no nos aman, y Dios dice que Él, la palabra de Dios es viva y eficaz y conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, o los deseos más íntimos del corazón. Y conoce los pecados, conoce lo que vas a hacer mañana y que es malo, y Dios no quiere que lo hagas. Porque Dios conoce todo. Entonces, después venimos sueltos de cuerpo, queremos escuchar a Dios, queremos la presencia de Dios, y nos hemos puesto por obra su palabra, que es viva y que es poderosa. Si usted hace lo que Dios le dice, usted siempre va a tener victoria. Y no va a estar enojado. No va a estar enrabiado, no va a estar con sentimientos de culpa, no va a tener rencor en su corazón, va a tener un espíritu perdonador si usted hace lo que Dios le dice. Si usted se consagra a Dios y conversa con el Señor, y le dice: Señor, estos pensamientos que tengo, sácalos de mi corazón. Este legalismo, ¿el legalismo qué es? Ve los defectos de los demás, ¿cierto? Pero no ve el tronco que tiene en su ojo, porque el legalismo le pone la bota de verdugo al otro. Y resulta que la bota de verdugo tengo que ponérmela yo, personalmente, frente a Dios. Bueno, lo estoy diciendo en lenguaje figurado. Tengo que presentarme a Dios y decirle: Señor, límpiame. Señor, sáname. Saca estos pensamientos que están erróneos, porque la palabra de Dios que nos dice que debemos amar a todos, que no debemos guardar resentimientos ni rencor,
Porque nosotros estamos acostumbrados a andar buscando culpables. Siempre buscamos culpables y siempre le echamos la culpa a alguien. Tal cual Adán, la mujer que me diste. ¿Ah? Ella me hizo pecar. Siempre andamos buscando culpables. Si no, culpamos al papá o a la mamá, culpamos al amigo, culpamos al compañero de trabajo, culpamos a los hijos, o el hijo culpa al padre, y así, interminable. Pero nunca asumimos nuestra responsabilidad. Nunca digo, yo soy el problema, yo tengo la culpa porque no me consagro a Dios. Dios es muy bueno, es muy misericordioso. Está el trono de la gracia. Todos nuestros problemas pueden ser resueltos en el trono de la gracia, porque hay gracia para nosotros y una gracia abundante. Ahí se resuelven nuestros problemas. Pero lo que pasa es que no queremos ir. Y algunas veces no vamos porque nos sentimos acusados, nos sentimos culpables, nos sentimos de cualquier manera, pero no vamos. Porque sabe, allí en el trono de la gracia, frente a Dios, yo tengo que mostrarme tal cual soy. Porque a Dios no le puedo mentir. Entonces, en el trono de la gracia, tenemos un sumo sacerdote que se compadece, que nos puede librar de las tentaciones, que nos puede librar de nuestros pensamientos. Mire, estaba en una escuela de la familia. Esa mañana había una persona y Dios le estaba hablando a esa persona. Le estaba hablando a esa persona a través de la enseñanza. Y esa persona no escuchó a Dios. Y tomó una pésima decisión. Porque Dios siempre habla. Siempre habla Dios. Conociendo del amor de Dios, sabiendo del amor de Dios. Pero no quiso escuchar. A lo mejor usted está en esa condición hoy. Y no quiere escuchar. Y si usted no quiere escuchar, usted va a pagar. Su hermano no va a pagar, su hermana o los que estamos aquí no vamos a pagar. Solamente va a pagar el que no quiere escuchar. Entonces no comete ese error, sino que venga al trono de la gracia. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Jesucristo ya sabe todas nuestras dificultades. Él se compadeció. Él pagó un valor de rescate muy alto, muy grande. ¿Ah? Por eso que el autor dice que tenemos un sumo sacerdote grande, grande, que se puede compadecer. Si Él sabe lo que nosotros vivimos, nuestras luchas, nuestros temores, nuestras angustias, aflicciones, Él ya lo sabe. Y lo único que tenemos que hacer es ir y contarle y decirle: Señor, esto me está pasando y yo no puedo, esto me sobrepasa, yo no puedo con estas cosas. No puedo perdonar, soy una persona complicada, soy una persona amargada. ¿Sabe por qué yo he visto muchos cristianos amargados? Un amén nomás. Teniendo a Dios, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y cuando uno está alineado con Dios, ¿qué es lo que tiene? Vida en abundancia. Ríos de agua viva que fluyen. Cuando uno desobedece a Dios, tiene cara de hacia arriba, ¿no? Hacia, de amargado. O ya, cara de caballo. Así, así con la... Porque está amargado.
Y el Señor Jesús no lo trajo para que usted viviera un evangelio de pesar, de amargura, para que usted viviera un evangelio de conflicto con los hermanos o con su familia. El Señor nos libró para que tuviésemos una vida libre, sonriente, abundante, una vida en donde pudiéramos reposar, tener descanso, porque el pueblo de Dios, este pueblo que nos menciona la Escritura, no tuvo reposo, no tuvo descanso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Decirle las cosas a Dios. Contarle las cosas a Dios. Y ser honesto con Dios. Oiga, si nosotros hasta a Dios le mentimos. Porque nos creemos justos. Porque somos tan justos, más justos que Dios. Ya les cuento una. Claro, porque si uno ya lo ha vivido. Entonces vamos a la oración y que le caiga un rayo. Porque vamos a Dios para vamos donde Dios para contender y para pedirle que Dios le haga justicia y le caiga un rayo. Si los discípulos eran igual, y Jesús, ¿qué le dijo? ¿De qué espíritu sois? Hoy no nos quisieron escuchar, salieron fuera de la ciudad. Le mandamos el juicio, ¿no? Le mandamos el juicio que los consuma esto impenitente. Y Jesús tiene que decirle, ¿de qué espíritu soy? Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Entonces la labor nuestra está complicada porque no obedecemos. No vamos tras el perdido. ¿Sabes dónde vamos? Detrás de mis necesidades. Estamos todos preocupados de mis necesidades. Dios, ayúdame. A Dios, consuélame. Dios, sálvame a los familiares. Dios, ayúdame a construir la casa. Dios. Todo con me. Dios, dame trabajo. Entonces, ¿cuándo vamos a ser siervos? ¿Cuándo vamos a ir a Dios todos los días obedeciendo a la palabra de Dios? Que sin mí nada podéis hacer. Que tenemos que depender exclusivamente de Dios. ¿Cuándo? Tenemos el trono de la gracia. El Señor lo hizo todo. Ya para el Señor está todo hecho. Pero ¿y nuestra parte? Nuestra parte. ¿Cuándo la vamos a hacer? El hermano decía, ayuno y oración ahí cuando oraba. ¿Cuándo ayuna usted? ¿Alguna vez en su vida ha ayunado? Ah, sí, cuando estaba en el hospital. No podía. Sí, una hermana me dijo una vez, sí, pastor, estoy en ayuno hace 15 días porque no he podido comer. Mire lo que tiene que hacer Dios, enfermarnos para que podamos ayunar. Somos duritos los seres humanos, Pobre Moisés, oh, pobre Moisés, lo compadezco. Pero no solamente cansaron a Moisés, también cansaron al Señor. Y dijo, me enojé, me disgusté con esta generación. Siempre andan cavilando en sus corazones. ¿Por qué se escribió esto? Para que a nosotros no nos pase lo mismo.
para que no nos suceda lo mismo, que seamos obedientes, que seamos gente que busque a Dios, gente que tome con responsabilidad el cristianismo, que vayamos hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio. Yo les comentaba que le pedí una cosa bien grande a mi hermana Jimena ahí. Dice, mi compromiso misionero. Todos tenemos que predicar el Evangelio con recursos, porque tenemos que enviar gente o sostener gente. Y eso se tiene que llenar con miles de sobres para la obra misionera. No tenemos miles de personas, pero las vamos a tener. Porque caminamos por fe. Uno me dijo, ¡oh, qué exagerado! Me dijo. Y está bien, pues, pero yo tengo fe. Entonces mi medida es más grande. Usted tiene un sartencito chico a lo mejor, pero no le cae el salmón de 2 kilos. No sé cómo lo va a hacer en su sartén chico ahí. La medida no cuadra. Entonces hay que buscar un perol así para hacer una paella, para que le caiga el salmón. Entonces, hermano, mire, el Señor Jesús lo hizo todo. El Señor Jesús pagó por nosotros, nos dio todas las herramientas, nos dijo oración y palabra de Dios. Aquí estamos con la palabra, la oración y luego el ayuno para que nos convirtamos. El ayuno no es para pedirle peticiones a Dios y hacer trueques espirituales. Ah, te voy a dar un ayuno, Señor, para que me des trabajo. No, mejor ora y el Señor te va a dar trabajo. Pero el ayuno es para convertirnos. Cada vez que tú ayunes es para convertirte tú. Para que, dice, suelten las ligaduras de opresión y el dedo amenazador, para que dejes ir libre a los quebrantados, a los oprimidos. ¿Se da cuenta que el ayuno tiene que ver con uno primero y luego con los demás? Y algunos ayunan porque tienen peticiones, y la palabra de Dios no dice eso. Lea Isaías 58. Léalo, el verdadero ayuno. Porque los ayunos que Israel hacía, no los quiero ver, decía Dios, no los quiero ver. Y ellos hacían ayunos. Y Dios decía, no los quiero ver. Porque ayunaban para su propio gusto. Y no para lo que Dios pedía. Entonces, el trono de la gracia está abierto. Pero sea responsable. Está abierto. El Señor ya lo hizo todo. Pero sea responsable con su vida. Sea responsable cada día, tome su cruz. Sea responsable cada día y niéguese a sí mismo. Sea responsable cada día y adore al Señor. Tenga su fe ahí en el Señor y su obediencia en el Señor. Pero no haga eso de que hacen muchos hermanos. Ah, yo voy al Señor, yo y el Señor y listo. Y los hermanos que los parte un rayo, no me interesa. Yo y estando bien, yo y el Señor, yo y el Señor. ¿Ah? Yo y el Señor. Voy a estar bien. Mentira. Porque el Señor no te manda eso. El Señor dice, claro, nosotros juntos, pero con tu hermano, con tu hermana. Porque el amor es hacia arriba y es hacia el lado. Y estamos hablando del trono de la gracia. Porque así como Dios tiene un trono grande de gracia, tú tienes que dar gracia a los demás. ¿Y por qué no obedeces? ¿Por qué te encaprichas contigo mismo?
y cierras tu corazón, a pesar de que los hermanos no son tan perfectos, te han fallado, pero tú tienes que perdonarlo porque tú tienes un corazón más grande. ¿O no? Claro, nosotros somos los cristianos. Nosotros hemos aprendido el Evangelio de la Gracia y podemos perdonar y podemos tender las manos y ayudar. ¿No andamos con nuestra regla midiendo a los demás? ¿Cuál es nuestra regla? ¿Cuál es nuestra regla? ¿Cuál es su regla? La palabra de Dios, esa es nuestra regla. No, nuestra regla de fe y conducta es la palabra de Dios, porque esa es viva y es poderosa y tiene poder para preservar nuestras almas y para darnos la salvación. Por eso que la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Y Dios cómo pesó a los del Antiguo Testamento? ¿Cómo los pesó? Los pesó con la palabra. No por los milagros y prodigios, porque los hizo 40 años, pero los pesó con la palabra y no aprobaron. Entonces tenemos que tener cuidado. Debemos tener temor en el corazón, porque el temor trae la sabiduría de la palabra de Dios. Una persona que no tiene temor, que no tiene respeto a Dios, no le va a tener respeto a nadie. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que nosotros cumplir nuestra responsabilidad. Hablar la verdad, ser honesto con nosotros mismos, dejar la mentira, dejar el engaño, dejar las malas palabras, que nos cuestan. Por eso que Dios es compasivo. Él puede ayudarnos en nuestras debilidades. Mire lo que dice acá. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Está siendo tentado? Usted va al trono de la gracia y le clama a Dios y Dios lo libra. Trono de gracia. Merece condenación, pero Dios le dice: bástate mi gracia. Merece castigo, y Dios dice: mi gracia te cubre. Pero sea responsable, porque Dios conoce lo que está en su espíritu. Dios conoce lo que está en sus pensamientos. Dios conoce lo que está en su corazón. Sea responsable. ¿Cómo? En su comunión diaria con Dios. Por eso es que las personas se alejan. Se apartan. ¿Se apartan de quién? ¿De quién se apartan? Se sientan en el último lugar. Entonces se sientan en el último lugar y termina el culto y arrancan. No quieren saludar a nadie. ¿Ah? Porque todos le fallaron. Todos le han fallado. Entonces miran así. De lejito nomás. Porque está decepcionado. Porque está amargado. Pero pregunto,
¿Le ha decepcionado al Señor Jesucristo? ¿Le ha decepcionado al Señor Jesucristo? Entonces, ¿por qué carga con el pueblo que Dios ama? ¿Por qué le echa la culpa al que no tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Le hago este ejercicio. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué? Porque no me consagro a Dios y porque no obedezco la palabra de Dios. ¿Usted cuando vaya a la presencia de Dios se va a poder disculpar? ¿Se va a poder justificar? ¿La gente del mundo o de afuera que no conoce a Cristo se va a poder justificar delante del Señor? Nadie se va a poder justificar. Porque el trono de la gracia es abundante, es bueno para con todos, pero las decisiones son personales. Y ahí está el problema. ¿Qué hay que comenzar a hacer? ¿Qué hay que comenzar a hacer? Obedecer. ¿Cómo obedezco? Buscando de Dios cada día, dependiendo de Dios cada día, tomando la cruz cada día, negándome, no siendo cómodo, negarme yo. Buscando el rostro del Señor continuamente, porque sin Él nada puedo hacer. Entonces yo tengo que tomar una actitud. Y lo otro, obedecer la palabra. Tengo que perdonar a todos, tengo que amar a todos. No tengo que guardar rencor en mi corazón, no tengo que ser legalista, no creerme que soy más que los demás, porque soy tan igual como los demás. Y con todos estos defectos. Porque cuando somos legalistas le vemos los defectos a los demás, pero no nos vemos los defectos nosotros. Entonces, primero, aquí estoy, Señor, contigo. Contigo, me comparo contigo. A ver, ¿cómo está mi ejemplo, Señor? ¿Cómo me ves tú, Señor? ¿Estoy haciendo lo que tú me estás enseñando en tu palabra? ¿He aprendido a obedecer? ¿He aprendido a perdonar? ¿He aprendido a compartir, a ser generoso? Etcétera. Entonces yo tengo que medirme con el Señor, pero no con mi hermano, no con mi hermana. Tengo que medirme con el Señor. ¿Y cómo nos va a ir ahí? ¿Cómo nos va a ir más o menos? ¿Sabe lo que va a pasar cuando el Espíritu Santo me ilumine? Voy a querer desaparecer, pum. Cuando el Espíritu Santo me muestre mi corazón o diga, mira, estas son tus intenciones del corazón o estos son tus deseos íntimos del pensamiento, ahí vamos a querer desaparecer. Pero tenemos la oportunidad de pedirle perdón y de pedirle misericordia y de decirle, Señor, ayúdame, abre mis ojos, soy como un animal, Señor. Soy como un animal, oye, sí. Me acuerdo de la hermana que decía, maltrátame como a perro. Yo me reía de eso ahora, sí. Y nunca se me ha olvidado. Porque invité a esos jóvenes a orar y les decía, maltrátame como a perro, Señor. Queriéndose humillar. Soy gusano, dicen otros.
Eso es bíblico, pero dice, soy un gusano, Señor. Si no, si tú eres creado a la imagen de Dios, Dios te creó a su imagen. No eres ni un perro, ni un animal, ni un gusano. Eres creado a la imagen de Dios y Dios te ama. Y aunque nosotros metemos las patas siempre, ahí está el amor de Dios, tomándonos, agarrándonos, ayudándonos. Nos sostiene, no nos deja claudicar, como dice el hermano, ¿cuánto? ¿Cómo se llama el hermano? Que canta. Bueno, es pastor. Gustavo Estanislao Marino. Ahí está. El Espíritu Santo no nos deja claudicar. Aunque andamos algunas veces al ladito del infierno y nos agarra el Espíritu Santo y nos trae para acá. Nos libra porque nos sostiene, porque sabe que nuestra decisión es honesta, que queremos servirle, que queremos amarle. ¿Ya? Y ahí está, cuando somos de corazón sincero o nos cuestan las cosas y le pedimos que nos ayude a obedecer, entonces ahí Dios dice, ven, mi gracia te cubre, mi gracia te sostiene, mi gracia te levanta, ahí. Pero primero tenemos que hacer nuestra parte, reconocer, porque algunas veces no reconocemos. Algunas veces nos dicen los defectos que tenemos y nosotros nos escudamos y ¡ay! Tenemos argumento para todo. Hay personas que usted le dice, mira, tú tienes que mejorar en esto, y es como que le, a ver, como dice el dicho, como que le sacaran la madre, como que lo ofendieran. Y se ponen como engrifados. No, pero como el no es chingue, otro. Hay un dicho que se encrespan como los quique. O el gato. Porque le dicen, oye, están mal en esto, están mal en esto. Se engrifan. Y cuando venimos delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos. Entonces, si nosotros como iglesia venimos todos los días a depender del Señor y le decimos nuestras debilidades y le contamos las cosas que nos cuestan al Señor y que nos, ahí Dios nos va a ayudar. Así que acudamos al trono de la gracia. No seamos irresponsables. Acudamos. ¿Cuándo? ¿Cuando estoy en problemas? Todos los días. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, enséñame el Evangelio, modélame mi carácter, ayúdame, Señor, necesito que tu Espíritu Santo me corrija, ya que no me dejo corregir por nadie. Quiero que tu Espíritu Santo me corrija. Y ahí está, cuando yo le digo la verdad al Señor, que lo necesito, Dios va a venir y me va a ayudar. Porque nos acercamos al trono de la gracia. Que no nos pase como este pueblo, que vieron sus obras, sus milagros, sus prodigios, 40 años, y después Dios dijo, los desecho. Me enojé, me hartaron. Y hay expresión en la palabra de Dios. Dicen los pastores de Israel, hablando de los líderes de la nación, el sacerdote, los profetas, sacerdotes mentirosos que no enseñaban la palabra de Dios, profetas mentirosos, ¿ya? Y el pueblo también lo quiso, porque también el pueblo era mentiroso. ¿Cómo dice la palabra? Dice, me cansaron los pastores de Israel. ¡Ay! Dios cansado, es difícil que Dios se canse, pero está hablando en un lenguaje que ya no tiene vuelta. Entonces, cuidado,
Cuidado con creerte más justo que otros. Cuidado con abusar de la gracia de Dios. Cuidado con la apostasía, porque la apostasía viene cuando tú conoces el poder del Espíritu Santo. Si vas a pecar, no lo hagas. Si estás mirando a otra mujer, no lo hagas. Si estás mirando a otro hombre, no lo hagas. Arrepiéntete. Al trono de la gracia. Si vas a fornicar, no lo hagas. Ay, que se puso espesa la palabra. Tus pensamientos Dios los ve. Los ve. No hay nada oculto. Ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Él ve tus pensamientos. Él ve tus concupiscencias. Él las ve. Arrepiéntete. Desecha los malos pensamientos. Porque tenemos a un Dios que es compasivo y que nos puede ayudar. No lo hagas. No vayas por ese camino, porque ese camino trae puro dolor. Dios te trae bendición. Tu camino, los caminos de Dios son deleitosos. Los caminos de Dios son vida. Los caminos de afuera es muerte. Y trae dolor y sufrimiento. Mira, y esto no es solo para los solteros, esto es para los casados. Para hombre y mujer. Porque Dios ve ese pecado. No está ajeno a los ojos de Dios. Así que acude al trono de la gracia y dile: Señor, esa mujer o ese hombre me tiene loco. Dile la verdad. La estoy mirando demasiado. O lo estoy mirando demasiado. Me gusta su voz. Es tan cortés, es tan caballero. Sus palabras me gustan. Cuando me dice un piropo, ¡ay! Escondidito ahí, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra acerca de los adulterios y las fornicaciones? Dice que para eso tienes tu esposo y tu esposa. Para que esos apetitos sean saciados. Ahí, Dios sabe que Dios nos puso el compartimentaje sexual y es para el matrimonio. Y ahí, entonces no te engañes. Y qué bueno que Dios es compasivo y nos puede perdonar y nos puede ayudar. Así que no codicie lo ajeno. No te pases rollo. Que eres la más bonita y que todos te miran. Porque tú estás enrollada o enrollado. Como un... ¿Cómo es? No, como el arrollado de chancho. ¿Cómo es? Como el arrollado guasa ahí. Que te enrolla. Usted se ríe. ¿Sabe? Que había una hermana años atrás que iba por la calle y se creía, pero ella... Y le tocaban la bocina, o una bocina sonaba, y ella creía que le estaban tocando la bocina a ella. Enrollada la hermana. Y estaba casada. Pero yo la vi en ocasiones que de repente iba caminando, y justo yo estaba mirando y la veía caminando y tocando la bocina. No sea curioso, si le tocan la bocina a otro, usted no mira a nadie, vaya, usted está casado o está casado, no tiene que mirar, usted siga su rumbo nomás.
y no se enrolle como el arrollado primavera o arrollado guaso. Acuda al trono de Dios y cuéntele la verdad a Dios, porque nosotros nos mentimos, nos engañamos, nos mentimos, y después, ya cuando estamos destrozados, ahí queremos acudir a Dios. Y resulta que después se pierden muchas bendiciones. No corra el riesgo, no lo haga simplemente. Obedezca a Dios, obedezca a su palabra, para que no tenga dolor y no tenga sufrimiento mañana, y sus hijos vean el buen ejemplo y no el mal ejemplo. Porque después se paga caro. Así que acerquémonos al trono de la gracia, al trono de la compasión, y arreglemos cuentas con el Señor. Amén. Póngase de pie. ¿Lo entendió? ¿Anderson? ¿Lo entendió? No me convencen. ¿Lo entendió? ¿No dicen amén? ¿Por acaso no fuerte el amén? Por ahí están más o menos. Hay que ser honesto con Dios. Y el Señor nos va a ayudar, hermanos. Nos va a ayudar. Aunque estés en el infierno mismo, ahí cayéndote al infierno, si tú le clamas a Dios, Dios te libra. Aunque estés al borde del abismo, si tú le dices, Dios, ayúdame, cual Pedro, Dios te va a agarrar y te va a sacar. Porque hay un gran trono. Pero tienes que ser sincero con Dios y no dejarte atrapar por la tentación o caminar lentamente así como las tortugas para que la tentación te agarre. No, el avisado ve el mal y se esconde, arranca. Así que arráncate. No estés en los lugares indebidos, no escuches a las personas indebidas. Arranca, líbrate del mal. Hijo, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No escuche a esas personas, escuche la palabra de Dios. Dios amado, te damos gracias porque tú siempre nos aconsejas para bien. Y tu palabra es viva y eficaz y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú disciernes y tú hablas a tiempo y afuera de tiempo. No quisiera que ninguno de mis hermanos se vieran en problemas. Ayúdalos a gustar de tu gracia y a no abusar de tu gracia. Ayúdanos a todos, Señor, porque te necesitamos. Pero a los que están siendo llevados por otro camino, Señor, líbralos, líbralos. Porque solamente usted puede librarnos. Danos un espíritu de obediencia y de fe. De obediencia y de fe. Porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Eso es lo que conmueve tu corazón. Un espíritu quebrantado. Un espíritu obediente. Un espíritu que se doblega ante las situaciones difíciles de la vida. Se doblega a ti, Señor. Aquel que no busca su propia justicia, sino que espera en ti. Tal cual como dice el Sermón del Monte, que es más bienaventurado el misericordioso. Que más bienaventurados son los mansos de la tierra.
el humilde de corazón. Es por eso que te pedimos tu ayuda, Señor, porque ¿quién puede entender sus propios errores? A menos que tú nos reveles nuestros errores y podamos arreglar cuentas contigo, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, necesitados de tu mano. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, nuestro abogado, llénanos de amor, Señor, amor por aquellos que no te conocen, llénanos de amor por nuestros hermanos, que podamos perdonar y perdonarnos nosotros también, porque todos fallamos, no hay nadie que nos falle, todos te necesitamos. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén.